Divini. Corivini. Okay, good evening, everyone. Welcome to the class. Good evening, Miss. Welcome. How are you? Fine, thank you. And you? I'm doing good. Thanks for asking. Good evening. Hi. Good evening. Welcome to the class. Thank you for your punctuality. I really appreciate it. That's very important. Okay. So we're going to continue with today's topic. As you know, we only have today and tomorrow, and then we finished this module, okay? So it's very important, muy importante, that you are connected to all the classes. Muy importante ser conectado a todas las clases. Porque... Dame un segundo. Quiero ver cómo va su reportaje de asistencia. Okay, attendance. Let me see. Ese es el detalle, hijo. Pero bueno, no está fácil. Queríamos ver si nos vamos al 29 de julio. Uy, ahí le apagué ya el micrófono a la compañera porque la estábamos escuchando. No, ya lo apagué, ya lo apagué, ya lo apagué, ya lo apagué, ya lo apagué. Lo apago, Estaba miren. en confianza. ¿Cómo se dice? En confianza se sentía ella y nosotros aquí escuchando. No, 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 Ella hablando en secreto y nosotros oyéndole toda. no. Sí, no, ya me ha pasado eso, por eso he tenido. No, yo rapidito estoy atenta. Si estoy en otra página, rápido estoy atenta a volver acá para apagar el micrófono, porque ya me ha pasado en Pero otro. si sí se va el 29 a acompañar. Ay, no, sí le escucharon. Ya me la avergonzaron. No, 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 no. Tranquila. Aquí no ha pasado nada. Right. Ok, bueno, te pego los minutos. I wanna see the minutes. Hay unas personas que sí, pues no me tienen minutos. Unas personas que necesitan 100% estar conectadas a estas últimas dos Mije, ¿yo cómo clases. estoy del tiempo? ¿Quién Es que yo es? creo que falté un tiempo. Yo soy María José María José, María Cucufate. José, María Yo José. falté un día, Miss. No, si ha Ajá, es faltado que un a día, mí ni se me... se preocupe, ni se preocupe por un día. No, está bien, María José. es que a mí se me desconectó una tarde por la lluvia. Está arriba del 80%, no se preocupe. Ah, bueno. Yes, no worry. A ver, hay personas, incluso creo que todas las personas que están conectadas pues tienen un buen récord. So, don't, it's okay. It's nothing to worry about, okay. Yo dije, ¿por qué me mandaron esa foto? O sea, no entendía por qué está esa foto ahí. Pero ok. Got it, ¿Cuál foto? understand. Deme un segundito, perdón, perdón. Ok, so we're gonna continue. And as I was saying before, tenemos que estar. Deme un segundo. Solo tenemos Wednesday and Thursday, ¿verdad? Solo tenemos ya para el día de hoy, el día de mañana. So, cada minuto cuenta. Voy a pasar el attendance. Si ustedes ya saben, dicen present o I'm here. ¿Ok? Karina, Miss, please. yo me conecto en la compu porque en el celular no veo muy bien. Entonces, cuando me mande a sala, mándeme a A la la misma. misma. Ok. Thank you. Gracias por avisarme. Thank you for letting me know. Bien, Karina Beatriz Núñez de Figueroa. I'm here, Miss. Catalina del Carmen Elías de Díaz. Claudia Beatriz Madrid Rodríguez. I'm here.
Tamaris Leticia García Torres. I'm here. Erika Joana Cuidad Cortés. Wendy está activo su audio. Esmeralda del Carmen Rosales de Reyes. I'm here. Okay. I'm here, teacher. Erika. Teacher. Dame un segundito, permítanme, permítanme. Sorry about that. Let's continue. Fátima Larisa Melara Palacios. I am here. Fátima Tatiana Méndez de Ramos. Griselda Saraí Lara Mengíbar. Present. Irene Berenice Presa Pérez. Present, teacher. Yasmín Elizabeth Rivas González. José Luis Escobar Ordóñez. I'm here. Sí, Erika, la escuché. I heard you. Jocelyn Magali Pelis Rivera. I'm here, teacher. Miss. Okay. Judith del Carmen Alfaro Rodríguez. I'm here. Julia Coronada Guzmán Melara. I'm here, miss. Carla Patricia Castillo Mejía. No, Carla is not here. Erika Joana quiere saber si la escuchó. Yes, I heard her. Okay. Ahí le acabo de responder. Thank you. Gracias, Lucía. Thank you very much. Kimberly Guadalupe Salazar Díaz. Present. Lucía del Carmen Mejía Ayala. Present. María José Cucufate Torres. I'm here, miss. Acabo de ver. Ok, ex. Nuris Yeleni Rivas Palacios. ¿No está? Pablo Alejandro Vázquez Ramírez. Present. Ramón Alirio Ayala Villanueva. Present. Raquel Azucena Portillo Bonilla. ¿No? Rina Emily Sandoval Linares. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. I'm here, teacher. Valeria Nicole Coreas López. Present. Wendy Mairena López Escobar. I'm here. Jamie Xiomara Navidad Cortés. Jennifer Esmeralda Aguilar Mejía. Zulma Natividad Alvarado Beltrán. I am here. Okay, perfect. Okay. Let's continue. Let me see. Okay, we're going to go with the topic of pronunciation that is about rising and falling intonation. So when we make questions, we can do two types of questions. The first question can be like any like a closed question and open question, okay? Closed questions son las que te contestan yes or no. Those are closed questions. Open questions are the ones that you can answer with a complete answer. Que se responde con una pregunta completa. For example, are you my friend? That is a closed question, okay? Are you my friend? Closed question. Because you can answer, yes, I am. No, I'm not. Then we have the open questions. For example, where do you live? Okay, where do you live? Because with the question, where do you live? It's not okay to answer yes or no. Si le dicen, ¿dónde vive? Y usted dice, sí. Pero ¿dónde vive? No. That's not logical, right? It doesn't make sense. So what we need to do is to answer
correctly. Where do you live? I live in El Salvador. Okay. So, but these type of questions, they have two types of intonation, dos tipos de entonación. Ya tal vez lo vieron en la platform, pero si no lo han visto, aquí está. I'm gonna show you. Okay, let's go. For example, the close questions, they need to rise at the end of the question. Necesitan una pronunciación un poco más alta al finalizar la pregunta. And the open questions need a falling in the intonation. So, esta intonation no va a ser que usted va a decir, va a empezar diciéndolo suavecito y va a terminar diciéndolo fuerte. No. Is she getting up? No, that is not correct. Solamente va a sonar suavecito con una fuerza de voz al final. Is she getting up? Is she getting up? See, at the beginning is short and at the end is a little bit stronger. Is she getting up? Are they sleeping? Now, with the open questions, the strong part is here. La fuerza está acá. And then you go falling. What's she doing? Is she getting up? What's she doing? What are they doing? If I want to make a comparison with this, un momento, tengo varios mensajes. Okay, les decía, if you want to make con lo de la entonación y las sílabas fuertes, si quieren hacer una comparación, hagan la comparación del español, okay? Because in Spanish we don't say, ah, sí, cuando digan papá, vamos a ponerle fuerza en la segunda sílaba y ustedes lo van a decir gritando, papá. Ustedes no dicen así, ¿verdad? Pero se distingue decir papá de decir papá. You see, lo entienden. Entonces, ese mismo tipo de entonación no es gritar, sino que la fuerza de la palabra. Yes? Por ejemplo, que dice mi mamá o mi mamá. You understand what I'm doing, right? Entienden la diferencia. Mamá, mamá, mamá. Papa, papá, right? It's different. So, esa es la misma entonación que buscamos en inglés. No gritarlo, sino poner fuerza en la voz. So, is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Let me make some other examples. Are you happy? Are you happy? Rising intonation. Why are you happy? Why are you happy? Is she your mom? Where does she live? Where does she live? Okay. So I'm gonna send you an audio. Le voy a enviar un audio diciéndolas para que ustedes después imiten la intonation. Rising. Is she getting up? Are they sleeping? Are you happy? Is she your mom? Falling. What's she doing? What are they doing? Why are you happy? Where does she live? No sé si lo escuchan, pero pueden por lo menos imitar la forma en que yo lo digo, ¿ok? Solo voy a decir una por una y se la voy a mandar una por una. Is she getting up? Para que puedan reproducirlo individualmente. Are they sleeping? Are you happy? Is she your mom? What's she doing? What are they doing? Why are you happy? Where does she live? Okay,
So les voy a mandar a los breakout rooms para que puedan practicar esta intonation. Si alguien puede mandar este screenshot al WhatsApp group, I will appreciate it para que todos lo tengan y puedan practicarlo. Ahorita vamos a hacer un practice, okay? We're going to do a practice, pronunciational practice. You can listen to my audios, pueden escuchar el audio. Todo el mundo tiene una oportunidad de participar, at least one opportunity to participate, okay? Please, para que hagamos esto bien. So we can do this well done. Good. Do we understand? ¿Entendemos a lo que vamos? Yeah. Yes. Yes. No. Yes. Okay. Perfect. Pronunciational practice.
she doing? What are they doing? What are you happy? Where does she live? She lives. Okay. Where does she live? Where does she live? Where does she live? Así es, ¿verdad? Correct. What are they doing? Why are you happy? Where does she live? Where does she live? Where does she live? Where does she live? She okay. Where does she live? She live. ¿Quién sigue? Roxy. From donde estaba usted abriendo su usuario. Del Chrome lo estaba abriendo, ¿verdad? Sí. O ha descargado la... Julia, ¿sí? Vaya, le voy a hacer algo. Deme permiso, ahí lo que le acabo de pedir, mire. Le voy a aparecer algo en su pantalla. ¿Ya me dio permiso? Aprobar, dice. ¿Ya estuvo? Ya le di a probar. Vaya. Usted está metida en Zoom aquí. ¿Y a qué se quiere meter? ¿Quiere cerrar la sección? Que usted quiere compartir. Deja de compartir. Estoy viendo pantalla y no pude. Ah, vaya. Espéreme ahorita. Si quiere, háblala usted de ahí. Vaya. No pude compartir. Vaya, que comparte entonces. Ramón. Vaya, Ramoncito. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Thank you. Vaya, ahora sí, Ramoncito.
Karina, tell me. Y en este caso, Miss, ¿hay algo como pudiéramos diferenciar en la escritura o según la pregunta que estamos haciendo para la entonación? Porque en una se hace como sleeping y en la otra era what are you doing. O sea, en esa forma de preguntar, ¿hay alguna clave, algo como, o nosotros tenemos que buscar la entonación de lo que estamos preguntando? No sé si me doy a entender. Porque, are you happy? Is she your mom? Y la otra diría, is she your mom? No sé si me doy a entender. ¿Qué es? ¿Is she your Yo mom? Yo digo. Ajá. Vaya, este, your mom? A ver, vamos a ver, vamos a hacer un refuerzo ahorita. De acuerdo a esto, ¿ok? ¿Quién recuerda qué dije yo con respecto a la diferencia de cuando era rising y cuando era falling? Me acuerdo que dijo Papá, eso, ¿cierto? papá. Y cuando era una pregunta cuya respuesta solo es sí o no, es rising. Y cuando hay que dar más información, es falling. Esa es la clave, Karina. Thank you, Pablo. Cuando es una pregunta cerrada, que solo se contesta con sí o con no, la entonación se eleva al final. Cuando es una pregunta abierta, que necesita una respuesta completa, la entonación al inicio es fuerte y al final es suave. Clave. Gracias, mi Si sí, me acordaba empieza que algo. Ah, empieza con doble estaba H, es falling. At, who, when, why. Ok. Gracias, Miss. Ok. Gracias, Pablo. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer un juego ahora. Yo no sé si alguna vez han jugado o ya jugué con ustedes Kahoot. ¿No? No. Vamos a jugar eso. Se van a meter a un link que yo les voy a mandar. Ok. Y cuando ingresen a ese link, van a poner su nombre. Le van a aparecer unas preguntas en su teléfono y ustedes van a ir contestando, ¿ok? En su teléfono, en su dispositivo, en su computadora, donde quiera que usted, ahí le van a aparecer las preguntas, ¿ok? Y es como una competencia, aquí va saliendo quién va en primer lugar, quién va en segundo lugar y así, para que se emocionen. Ahí está. Si lo pueden compartir en WhatsApp, mucho mejor. Me olvidó que no te gustaba aquí. ¿El qué? Abrí el link. Ma. Sí, abrí el link. ¿Quién lo va a mandar a WhatsApp, Miss? No lo está mandando nadie. Vaya, voy a ver si puedo entrar yo. Dame un segundo. No, puedo entrar a WhatsApp por teléfono. Ahí está. Thank you, chick, miss. Quiero ver si alguien ingresó. Oh, ya tengo varios ahí. Ay, Miss, lo mandé a WhatsApp, pero no me carga para empezar a escribir. Solo dale el link, dale clic al link y pones tu nombre. ¿Qué hacemos con esto que dice carácter, accesorio? Pero me llama. Ahí es si lo quieren modificar. Es que no van a pasar todavía. Sí. Hasta que yo les dé el chance. A todos les van a ir haciendo al mismo tiempo las preguntas. No, ahí Miss, no les cambia accesorios ni nada de eso. Así déjelo. ¿Y qué es lo que quiere, Miss? Sí. Ya entró. Ahí, ya entró ahí, Roxana. Ya entró. Sí, quiero ver a ver si me aparece usted, Roxana. Ahí está. Ahí quédese. Ahí quédese. Ahorita estamos esperando que los demás se unan. Yo no he dado inicio al examen. Miss, fíjese que yo copié el link en WhatsApp y cuando le doy para abrirlo no me carga para entrar. ¿Ingrese desde aquí? Ahí está en el chat.
Sí, ahorita estoy en chat. Solo me sale cajot.it. Presione ahí. Dale clic ahí. Le acabo de dar clic. Ahorita está tratando de cargar. Si gusta, apague su cámara, no. Karina, para que le cargue mejor el internet. Ok, ya tengo 18 participantes. Todavía no empezamos, así que estén todos. Sí, yo me salí porque pensé que todavía me escuchan. ¿Vuelvo a ingresar? Sí, sí, puede volver a ingresar ahí. ¿Me escuchan? El nombre que ya sí. Tengo es que ya... Ponga otro nombre entonces, Aguilar o Mejía. Sí, ese que le doy, pero no me abre. Entonces es el internet, hermano. Sí, yo creo que sí, ahorita estoy conectando, dice. Vale, listo, vamos, yo creo que sí. Vale. Con solo el primer nombre está bien. Sí. Karina. Bueno, ¿No te parece, Karina? Ahí estamos bien. Vamos a ver. No me parece. Ahorita estoy en Kahoot, que me estoy poniendo mi nombre y dice listo. Vaya. Vamos. ¿Ya puso su nombre? ¿Sí? Dele clic en vamos. O listo. Sí, le di en ahí listo. Ya Ahí apareció. Creo que estoy yo. Sí, apareció. Vale. Sí. Voy a iniciar así como estamos ya, porque ya it's enough time. Solo tenemos 22 participantes de 25 que son. Vamos a empezar. We're not gonna start. Ahí le van a aparecer las preguntas. Tienen 20 segundos para contestar. También el que responda más rápido lleva más puntos. What is he doing? Lean las opciones y escogen la correcta. Ya tienen 6 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Se acaba el tiempo. He is writing a letter. Correct. Chino, porque estamos hablando de él. He is reading a book. No, mira, look, he's not reading a book. Okay, I am. He am. No, ese no es el verbo correcto. Excellent, Pablo, Roxana, Damaris, Judith, Fátima. Let's go, number two. What are they doing? Let's go, el tiempo también cuenta. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Excelente, se era contestar un mejor. Excelente. Good job. Saque a Pablo, mis. Is the baby eating? Es una pregunta cerrada. Is the baby eating? Miss, y yo tengo una pregunta, no sé si puedo hacerla. A ver, dígame. Fíjense que le que quiero dar la opción que es solo lo toco. ¿Sí? Solo le da clic encima de eso. Pero desde la aplicación, ¿verdad? No le vaya a estar queriendo dar clic aquí en Zoom, porque entonces no la va a agarrar. Tiene que estar desde la página donde cargó su nombre. Bueno, vamos a continuar. What is your mom doing in the kitchen? She's cooking in the kitchen, correct. Oh, okay. What is she doing?
Excellent. What is he doing? He's calling his boss. Yes. He's sleeping. Y dos personas pusieron he's sleeping. Why? ¿No está durmiendo? He's not sleeping. Okay, okay. Taking a Pablo, dicen por ahí. What are they doing? Now, yes. They are sleeping. Yes, they are. No, no era una pregunta. It was not a question. Sara, good job. Is she listening to music? Respuesta. Excellent. I am. No, no, no. Yes, she is. Good. No se quieren mover de los puestos donde están. Ok, tenemos Pablo, Amari, Sara, Zulma, y Roxana. What are they doing? Okay. They are reading. ¿Dónde está el libro? They are writing. They are talking. Yes, they are talking. Only, let's see, creo que tenemos only three more questions. What is she doing? She is driving, correct. Good job. Only two more questions. Dos preguntitas más and then we're finished. Miren qué cerquita están Pablo y Damaris. Unos puntitos los separan. Oh my God. Are they raising their hands? Ah, aquí lo pensaron un poquito más. Thought about it a little bit more. Yes, they are. No, they are not. Ahí no les aparece el botón que dice raise hand. Es levantar la mano. Raise hand. See? Wow, it changed now. Okay. Igual Sara y Roxana están very close en punto. Se define todo con esta. This is the last one. They are running. Correct. Bueno, vuelvan aquí a la sala principal para que todos vean cómo quedó el podium. Pueden ver el podium. Ok. Vuelven todos aquí a Zoom. Miss, ni siquiera pude intentarlo porque como dice que el internet lo tengo lento. Ni siquiera lograba ver las respuestas. Oh my God.
Ahí está. Qué lástima. Qué bonito ese juego. Compártanos lo mismo. Ese juego lo Sara, hicieron una good job. Excelente. Damaris, good job. En Pablo. Good job, Pablo. En Roxana, en Kimberly. Fourth and fifth place. Roxana, fourth. En Kimberly, the number fifth. Good job. Excelente. Bien. Good job. Un aplauso a todos. That was good. That was good. Excellent. Bueno, that is called Kahoot, right? Ese es un juego bastante like competitivo. Ya vi que tengo sangre competitiva por acá, ¿verdad? Tenemos sangre competitiva. Ahí me estaban gritando, saquen a Pablo, y ahora me dicen Pablo is good. Ok, Pablo está bien, Pablo sabe, dicen por ahí. Ok. Bien. Miren, esto es para ir probando nuestros conocimientos, ¿verdad? Yo pienso particularmente, cada quien también sabe en qué lugar de la tabla quedó. No sabemos, gracias a este juego, ¿verdad? Que no permite personas que se sientan mal. No sabemos quién quedó en último lugar. No se preocupe si usted quedó en último lugar. We don't know. No sabemos, ¿ok? Lo único que nos deja saber son los cinco primeros lugares. And that was good. That was excellent, ¿ok? Well, we're going to continue. ¿Cómo dice? Felicidades a los primeros lugares, y a los que no, pues sigamos adelante. Yes, yes, that is okay. Don't worry. It's good. Siempre es bueno, siempre es bueno. Porque aquí, bueno, vamos conociendo un poquito nuestro nivel. También es de ir rápido, ¿verdad? Yo comprendo. Tampoco es como que vayan a hacerlo todos así como súper rápido. También tenemos brechas generacionales en cuanto a la tecnología. También nos cuesta un poquito más. Todo es entendible, ¿verdad? Pero por lo demás, excelente, excelente. Que también hubieron personas que me sorprendieron. Que me sorprendió que no aparecieran unos por ahí, que no sé por dónde andaban en la respuesta, y otros me sorprendieron que ahí estaban. They were really good at it, okay? So that was perfect, okay? Now, we're gonna continue with the final exam, porque me gustaría hacer eso antes de que llegue el día de mañana, so we can finish that, okay? So vamos a ir a la platform, and we're gonna go with the final exam. Okay. Si ya lo hicieron, solo es un repaso. Si no lo han hecho, pues this is time to do it. Okay, let's go. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada. She's Canadian. So she's from? She's from Canada. 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 She's from Canada. So they say Canada. 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 My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Okay. So what is Mike like? Number two. She's a little quiet, but very funny. He's a little quiet, but very funny. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh well. Okay. Two. Number. ¿Será esto? Sí. It's raining, but it's warm. También vamos a pronunciation. Vamos a la última. Y apago los audios de todos porque me interrumpe al audio original. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great.
That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, so is Sue wearing a blue dress? Not, she's yeah. not. She's wearing a suit. Mm-hmm. No, she's wearing, not. She's wearing a suit. Suit. A suit. Suit. Es un traje, ¿verdad? Suit. Let's go to the next one. Read the answers, then write the questions. To be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Based on the answer, you may type your question. Do not forget to add a question mark at the end. So based on the answer, for example, no, they are not from Peru, they are in Canada. So we're gonna understand what was the question. So first, let's read the answer. No, they are not from England. They are from Australia. What do you think was the question? ¿Cuál creen que fue la pregunta? Are they from England? Are they from England? Correct. We're from New York. Okay, aquí sí ya sería. Where are you from? Where are you from? I think he's 22. They are talking about age. So how do we ask that? How old is she? No, my first language is in Spanish. It's Portuguese. So me está preguntando si mi primer idioma es Spanish. So ¿cómo me preguntarían eso? Is... Is your first language Spanish? And the last question, yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Are you Japanese? Correct, you see? Are you from England? Where are you from? How old is she? Is your first language Spanish? Are you Japanese? Let's go to the next one. Choose the correct adjective to complete the sentence. Larry isn't serious. Opposite sería, he's? Funny. Funny. Jen is a really good student. She's very? Smart. My teacher isn't short. She's tall. My brother is good looking. He's handsome. Correct. So funny, smart, tall, handsome. Okay. Let's go with the next one. Choose the correct answer to the question. Is this Sue's scarf? No, it's not hers, it's mine. Correct. No, it's not hers, it's mine. Whose boots are these? Maybe they're Katie. Maybe they're Katie's. Are these Lisa's gloves? Yes, they're hers. Whose hat is this? I think it's yours. Are these Peter and Katie's coats? No, they are not theirs. They are ours. No, they aren't theirs, they're ours, okay. No, it's not hers, it's mine. Maybe they are Katie's. Yes, they are hers. I think it's yours. No, they aren't theirs, they are ours. Next. Use the correct present continuous form of the verb. Are you wearing jeans?
This is not correct because we don't have the verb to be. This is correct? Yes. Yeah? Yes. Correct. No. Yeah. Not because we have the verb to be in ing. Suit. Suit. De nuevo, suit. Is Mr. Sims wearing a tie? No. Not a tie. No, he's wearing another. He's wearing a tie. No, she is not wearing, she. Wearing a tie. Aquí dice she, aquí dice he, ¿verdad? She. No, he isn't wearing a tie. Are Ed and Sue wearing sweaters? No, they're not. It's very not. It's very hot. Hot, pardon. No, well, it's, pardon. Is it raining? Not, it's not raining, it's snow. No, it's not raining, it's snow. Correct. Let's see the answers. No, I'm wearing a suit. No, he isn't wearing a tie. No, they're not, it's very hot. No, it's not raining, it's snowing. Okay, let's go with the last one. Oh my God, no se me duerman que a mí me da envidia porque yo todavía tengo para trabajar. Okay. Let's continue. Okay, ya saben, aquí tenemos two types of answers because we have two types of telling the time. The easy way and the minutes first, okay? So let's go with that. So the first one we have, what time is it? Look at the watch. It's almost 7. So what time is it? It's 10 to 7. It's 10 to 7 or? It's 6:50. It's 6:50, okay? Let's look at the next picture. It's almost 9. So what is it? It's 8:45. It's 8:45 or? It's a quarter to 9. It's a quarter to 9. Next one. What time is it? You see, it's 11 something. It's so seria? 5 past 11. It's 5 past 11 or is 11? It's 11 of time. Okay, perfect. So that means with these, we have completed all the exercises in the platform. Let's see. So it's 10 to 7. It's 6:50. It's 8:45. It's a quarter to 9. It's 5 past 11. It's 11:05. Okay. So those are the answers. Let's look at it. And then with that, you see, no tenemos más siguiente. That means that we completed all the platform. Okay. So with that, we should be done with the platform. Tendríamos que haber terminado la plataforma ya. Okay. Questions? Comments? ¿Va a seguir con nosotros, Miss? I don't know, maybe. A veces sí, a veces. No. El módulo pero, pasado me dieron... ¿Cómo dice? Usted debe saber si sí o no. No, 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 nunca sé, se los prometo. Cójalo. Es que no, no me dejan, no me dejan. Ya llevamos como el continuo. No, porque fíjense que el módulo a veces me dan como 3 veces seguidas un grupo. Por ejemplo, el grupo que tengo a las 8 de la noche, me lo han dado seguido varias veces. Pero el módulo pasado, este grupo de las 7, me dieron un principiante 1. Y yo pensaba que este módulo los iba a tener en principiante 2, pero no me lo dieron. Me asignaron con ustedes. Así que depende todo del grupo. Depende todo. Me alegramos la vida, teacher. Depende de los que se inscriben, depende de todo eso. Porque a veces si no se inscriben muchos, lo que hacen para el siguiente es que hace, por ejemplo, miren, somos 20, 24 alumnos conectados. Y ustedes no son 24, son 30. Significa que 6 personas no están acá. Eso afecta porque a la hora de armar el siguiente grupo, si no hay suficientes participantes, se unen 2 grupos nuevos. Y se los asignan al docente que tuvo más retención de estudiantes. Así se le llama, ¿ok? Entonces, a veces no depende de mí, depende del azar, de muchas cosas, ¿ok? Pero estoy más que segura que al docente o la docente, the teacher, whoever she is, he or she, whatever, va a ser buena persona, va a ser buen docente, and you're gonna like it,
siempre va a ser calidad. Dicen todos los profes. Así dicen todos los profes. Me sentí como cuando juzgan por una mujer a varias mujeres o por un hombre a varias mujeres. Así son todos. No, no, no. El género, dígale usted, el género, shoes. No, 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 no. Mire, de verdad, I don't know how that happens, pero ojalá, ojalá que sí me vuelvan a asignar a ustedes, pero si no, de verdad, estoy segura que le van a asignar a alguien. Ahí ya vamos a ver el día del maestro. ¿Cómo dice? Ahí le vamos a felicitar el día del maestro. Ah, con gusto, sí, mande. Pero mañana nos vamos a ver, ¿verdad? Yes, of course. Ahí le voy a traer pizza, oye. Ahí quien quiera agarra una rebanada. Si no, I like vida virtual. Ni modo. De la capturita, Miss. Una captura de pantalla y ahí cada quien, mire, una pizza para cada quien. Así de buena gente voy a hacer mañana, ¿ok? Okay, voy a confirmar la última asistencia antes de irme porque ya son las 8, oh my God. Fátima, Tatiana. Carla, Patricia. Nuris, Yeleni. Teacher, estoy presente aquí, pero no me agarraba el micrófono. ¿Fátima? Sí, presente, Miss. Ok, Raquel Azucena. Jamie Xiomara. Presente. ¿Y Rina Emily? Ok, bueno, ven cuántas personas nos conectamos. En Miss, okay. Cuando pasó la lista la primera vez, no me funcionaba el micrófono, pero presente. Pero vi su mensaje y le puse el present, ¿ok? Gracias. Ok, bye, gracias. Have a good night, take care. Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye.